Ciudadanos de Aguascalientes se quejan del abuso en los taxímetros y tarifas por parte de los taxistas que tienen un punto establecido, como lo es la central de autobuses. Bueno, fíjate que la verdad algo que me está incomodando mucho es que realmente su servicio para mi gusto es malo, porque por ejemplo uno está esperando un taxi y aunque vayan vacíos se pasan. O por ejemplo también otra de las cosas es que siempre preguntan, bueno, ¿hasta dónde va? Entonces si es cerquitas probablemente lo tomen o si no, no lo van a tomar. Y otra característica aún más que me desagrada, que por ejemplo haya personas de una acera o de otra y ellos eligen a quién llevar, o sea, a lo mejor la chica de la minifalda la van a llevar. Turistas que vienen a la ciudad quedan sorprendidos por tarifas tan altas por parte de los trabajadores del volante. Yo por lo mismo en estas temporadas casi siempre recurro a Uber por lo mismo de eso de los taxis. Pues están aprovechando la situación porque la gente requiere trasladarse más debido a que están de vacaciones o requieren ir a comprar los regalos y demás. Los ciudadanos desconfían en que en este mes de diciembre y enero continúe el aumento en el costo del carro de sitio, debido a que los usuarios del taxi abusan de la necesidad de su servicio para los turistas en temporada navideña. Con imágenes de Jonathan Flores para Informativo, Nancy Prado Tapia.